Muy buenas tardes, amigas, amigos cibervillaristas. Sean bienvenidos a una partida más aquí en Club Cid Villarín, la Catedral del Villar. Pues estamos viendo esta excelente partida por el pase en este torneo tradicional que se desarrolla aquí en este espacio villarístico que es Club Cid Villarín. Y estamos viendo a el maestro Daniel Hermosillo en contra de Félix Bautista. Ambos terminan en 32 y espero que ustedes disfruten de la partida que estamos presenciando. Estamos viendo ahí este tiro formidable que realiza Félix Bautista y una excelente carambola. Sin duda una excelente carambola que tenía un cierto grado de dificultad y lo logra resolver en ese tiro Félix Bautista, quien lo conocen como el destripador de Naucalpan. Y bueno, ahí vemos el tiro, muy buen, se va la carambola increíblemente. Parecía que no tenía forma de irse, toda vez que va con efecto contrario. Y ahí debió de haber cerrado, ¿no? Pasa lo suficiente. El marcador en estos momentos, Hermosillo, una carambola, que es el que se encuentra en el tiro. Félix Bautista 3, y estamos viendo ahí a Hermosillo, quien, bueno, responde. Vemos ahí el tiro que va a realizar Hermosillo, un tiro largo. Le mete muy bien el efecto, pero creo que ese tiro va un poquito pasado. O no va a llegar, miren, ese es lo que va a pasar, que no llegó, el tiro iba demasiado. Sí.
no veo que está conectado. Es que no la tienes porque te lo resolvieron, ¿no? A ver, dice. Pero aquí ya ves. Bien, amigas, amigos, el marcador en estos momentos, 2 para quien se encuentra en el tiro, el maestro Daniel Hermosillo contra 3 de el maestro Félix Bautista. En esta partida, amigas, amigos, de hoy, martes 30 de julio, aquí en Club Cid Villarín, estamos presenciando esta partida. Vemos ahí la posibilidad de un tiro de jalón que va a realizar Hermosillo. Vamos a ver si logra realizar bien. Creo que va muy bien. Y con este tiro, con esta carambola, empata la partida Hermosillo. Les recuerdo, amigas, amigos, es a 32, a 32 puntos este encuentro entre ambos jugadores, maestros, y es por el pase. El que pierde aquí está eliminado de este torneo que se realiza aquí en Club Cid Villarín. Estamos viendo ahí el tiro, es muy bueno por parte del maestro Hermosillo. Ya son 2 carambolas las que realiza. Bien, amigas, amigos, les recordamos que ya se pueden inscribir al torneo a realizarse aquí en Club Cid Villarín. Recuerden que es la cuarta Copa Villar Online aquí en Club Cid Villarín, que empezará el día 9 para acabar el 15, ¿verdad? El 15 de septiembre. Mire qué bonita carambola intenta el maestro Bautista con repetición, pero se le va la posible. En un momento más, amigas, amigos, voy a empezar a leer algunos saludos. Espero que haya algunos saludos. Están configurando ahí el teléfono para que aparezca el internet, porque no me está apareciendo. Y bueno, amigas, amigos, estamos viendo ahí a el marcador, amigas, amigos, en estos momentos 3 carambolas para Félix Bautista, que se encuentra en el tiro, 5 carambolas para el maestro Daniel Hermosillo. Vemos ahí el tiro a 2 vueltas que ejecuta el maestro Félix Bautista. Parece que se va a ir la carambola, y efectivamente se va la carambola. Tenía ese tirante que le permitía irse, y efectivamente por ese lugar pasa. ¿Ya quedó? Bueno, pues continuamos viendo ahí al maestro Hermosillo en su oportunidad, amigas, amigos. Tiene un tiro de zigzag. Vamos a ver cómo lo logra realizar. Y el choque le va a quitar la oportunidad. Y efectivamente el choque le quita la posibilidad de que esa carambola pueda desarrollar, amigas, amigos. Así las cosas aquí en Club Cid Villarín. Muy buena carambola por parte de
por parte de el maestro Félix Bautista. Acaba de terminar la partida de el maestro Sandoval. Muy buena carambola, ya son dos en serie las que lleva el maestro Félix Bautista. ¿Dónde? Saludos, maestro, llorarás. Se le va esa carambola, en ese tiro no cuadra lo suficiente y se le va la posibilidad al maestro Félix Bautista, pero sí son dos carambolas, lo cual lo está poniendo en 7 carambolas para el maestro Daniel Hermosillo, que se encuentra en el tiro. 5 carambolas para el maestro Félix Bautista. Nos encontramos aquí en Club Cid Villarín, amigas, amigos, la Catedral del Billar, donde estamos presenciando partidas muy buenas de estos grandes jugadores que sin duda nos deleitan aquí en la Ciudad de México y en el interior del país, quienes los hemos visto constantemente en este tipo de torneos muy difíciles. Por cierto, he de comentarles que siempre, sin duda, un torneo como el que se realiza aquí en Club Cid Villarín tiene mucho grado de dificultad porque, bueno, como varían siempre los jugadores, pero siempre son jugadores demasiado fuertes, entonces las condiciones pues se dan de distinta manera para ambos jugadores irse acoplando. Miren, estamos viendo el tiro por parte del maestro Félix Bautista en ese tiro a 2 vueltas, muy bien ejecutado y Oye, ¿por qué no puedo ver mensajes? ¿O no hay? ¡Vámonos, Manuel! A ver, chicas, si puedo ver mensajes. El marcador, amigas, amigos, 9 carambolas para el maestro Daniel Hermosillo, que se encuentra en su oportunidad de tiro contra 6 carambolas de Félix Bautista, el destripador de Naucalpan. Estamos viendo ese tiro de registro con recorte que hace el maestro Hermosillo y es una excelente carambola. Sí. Bien, amigas, amigos, pues continuamos aquí desde Club Cid Villarín, donde estamos viendo este tiro que va a ser de pasebola con recorte. Se queda demasiado corto. Pero una carambola más lo pone en 10 carambolas. 6 carambolas para el maestro Félix Bautista, que se encuentra en su oportunidad contra 10 del maestro Hermosillo. Miren qué bonito tiro realizado por parte del maestro Félix Bautista, qué facilidad para medir ese tiro y le sale una carambola muy muy buena. Y una carambola más. Cuídense mucho. Que estén bien y cuídense mucho. Bien, amigas, amigos, pues continuamos. Aquí estamos viendo al maestro Hermosillo, que sigue con una ventaja de 2 carambolas, 10 carambolas contra 8 de Félix Bautista en este torneo que les recordamos, amigas, amigos, este encuentro es por el pase. El que gane está dentro de la siguiente fase, el que pierda está fuera del torneo. Así las cosas, amigas, amigos, esperando que ustedes estén disfrutando de esta partida. Y bueno, estamos viendo ahí al maestro Hermosillo en ese tiro que va a intentar de Rambercé. Vamos a ver si no le aplicó demasiado efecto. Sí, hay demasiado efecto en ese tiro. Vemos esa muy buena ejecución por parte del maestro Félix Bautista.
una carambola más y le queda una posibilidad también nuevamente de la vuelve a tirar con, le intentaba tirar con repetición, nada más no logra repetir y agarra dos bandas, pero una carambola más lo pone en 9 carambolas para quien se encuentra en el tiro, 11 carambolas, amigas, amigos. Nos encontramos en este torneo tradicional aquí en Club Cid Villarín, la Catedral del Billar, donde estamos viendo en estos momentos al maestro Daniel Hermosillo, que hace un tiro un tanto corto y no llega ni lo suficiente. A ver si me pueden mandar un mensaje, amigas, amigos, nada más de cómo se está escuchando. Alguien que nada más me diga cómo se está escuchando y cómo se está viendo la transmisión. Ángel Antonio González, saludos desde el municipio de Palermo, en Huila, en Colombia. Ángel Antonio González, te mandamos un fuerte abrazo hasta allá, hasta Palermo, Huila, allá en Colombia. Próximamente, precisamente, empieza el torneo de Alonso Serrano. Sí, nos comenta que está oyéndose bien, gracias. William CLK también se ve excelente, gracias, William. Y bueno, pues vamos a continuar, amigas, amigos. Estamos viendo que ya se puso en la partida muy bien el maestro Félix Bautista, ya lleva 4 en serie y estamos viendo ahí el pase bola. Miren qué bonito lo logra tomar y son 5 en serie. 5 en serie, Alejandro Solís. Al 100 dice que bueno, gracias, Alejandro. Alonso Serrano también le agradezco mucho su que también está escuchándose bien. Y bueno, gracias, amigas, amigos. Continuamos viendo aquí al maestro Félix Bautista, que se va con 5 carambolas en esta serie. Y ahí le hace una pifia, una, como le decimos en México, una chis, y se le va la oportunidad de esta. Muy bueno en la Candelaria. La Candelaria, ahí por donde yo vivo. Tiger John, saludos cordiales desde Los Mochis, Sinaloa. Estimado Master Muñoz, me dice Tiger John, a quien le mandamos un fuerte abrazo hasta allá, hasta Los Mochis, Sinaloa, esperando te encuentres muy bien y disfrutando de estas partidas aquí desde Club Cid Villarín. Tiger John, muy amable, gracias. Y continuamos, amigas, amigos, en esta bonita noche de martes aquí en desde Club Cid Villarín, donde estamos viendo, miren qué bien, buena ejecución por parte del maestro Félix Bautista, el destripador de Naucalpan, quien se va a ir por un tiro a 2 vueltas. Vamos a ver si logra evitar el choque, lo logra evitar perfectamente bien. Y vamos a ver si es buena la carambola. Alejandro Solís puede preguntarles de que si venden la aspiradora. No, pues es como, no se puede vender esa aspiradora, Alejandro Solís, porque es como la parte emblemática del billar, de Club Cid Villarín. O sea, eso combinado con los gritos y con los ronquidos que hay aquí en el Club Cid Villarín. Sí, y dice Carlos que es para, de pronto, para que despierten de la siesta, se tomen un café y se vuelvan a echar otro sueñito más. Entonces no los puedes, no, está prohibido vender esa. Ese ya es parte del, digamos, parte del inventario de aquí de Club Cid Villarín, esa aspiradora. Fuerte abrazo a Alejandro Solís. Vemos el tiro de cambio de efecto por parte del maestro Busto, de Hermosillo. Qué bonito tiro por parte del maestro Hermosillo. En este momento va rezagado. El marcador está poniendo al maestro Félix Bautista con 18 carambolas contra 11 del maestro, quien se encuentra en el tiro, Daniel Hermosillo. Segundo Manuel, qué bonito deporte. De verdad, sí, Segundo Manuel, es muy bonito. Fíjate que cuando juegas, de verdad es formidable, ¿eh? Toda la concentración, toda la precisión, toda la impotencia, todo se manifiesta en una partida. Digo la impotencia porque cuando ves que se está yendo, cuando estás viendo que se te va alguna carambola,
o que no te salen algunas carambolas. En serio, se entra en tensión. Pero sí vale la pena, sin duda, segundo Manuel. Fuerte abrazo desde aquí, desde Club Cid Villarín, donde estamos viendo. Bueno, se le va esta oportunidad al maestro Félix Bautista. Y no hay carambola en estos momentos, pero el marcador lo sigue favoreciendo. 13 carambolas para quien se encuentra en el tiro, el maestro Daniel Hermosillo. 18 carambolas para el maestro Félix Bautista. Estamos viendo en ese tiro de zigzag y es muy buena. Muy, muy buena por parte del maestro Daniel Hermosillo. Miren qué bonito tiro realiza. Lástima que se va a quedar un poquito pasado. Efectivamente se le va esa posibilidad al maestro Hermosillo, pero una carambola más lo está poniendo en 14 carambolas contra 18 de quien se encuentra en el tiro. En estos momentos Félix Bautista, que vamos a ver, probablemente se va por un tiro a dos vueltas. Efectivamente se va por un tiro. Lo bueno de estas, choca la carambola y le quita la posibilidad. Pero mírenles, lo que les iba a comentar es que la verdad es que las mesas, pese a que no son modelos recientes, son Verjuven, pero sin duda responden muy bien. Responden muy bien a la expectativa de los jugadores y eso sin duda pues da la posibilidad de que el deporte se dé de manera más cabal, más completa. Y los jugadores, que sobre todo los de carambola, son gente muy exigente. Miren qué bonito tiro, con contra mete ese recorte y lo hace excelentemente bien el maestro Hermosillo. Vemos ahí el tiro de recorte y si se va a quedar recortado, miren, sale corto el tiro y se le va la posibilidad al maestro Hermosillo, pero vamos a ver cuántas realizó. Realiza una más, le ponen 15 carambolas, 18 para quien se encuentra en el tiro, el maestro Félix Bautista, quien hace un tiro de tiki muy bien ejecutado y se queda en una posibilidad también muy buena para continuar para continuar la serie o iniciar la serie. Sí, se va un poco pasado. Se va un poco pasado el maestro Félix Bautista, pero una carambola más lo ponen, 19 carambolas contra 15 de Hermosillo. Se le va esa oportunidad al maestro Hermosillo. Intenta un tiro de pase bola con recorte, pero se queda un poquito pasado y se va la carambola. Vemos el tiro por parte, miren qué bonito intento por parte del maestro Bautista y vamos a ver si logra. No, ya no da para llegar de regreso, pero fue un buen intento en ese rampersé que intenta 15 para quien se encuentra en el tiro en estos momentos, el maestro Hermosillo, 19 para Félix Bautista. Estamos viendo ahí el tiro que realiza a dos vueltas, de registro largo. Y es una excelente carambola por parte de Hermosillo, amigas, amigos. Miren qué bonito tome de bola por parte del maestro Hermosillo.
y lo cual lo pone en una carambola más. Ya son dos carambolas, está a tan solo dos carambolas de alcanzar a Maestro Félix Bautista. Les recordamos, amigas, amigos, que este encuentro es a 32 carambolas por parte de ambos maestros. El choque lo logra evitar y es una carambola más, ya son tres en serie. Es a 32 y es por el pase. El que gane continúa en la contienda, el que pierde está fuera de la contienda. Se le va en esta oportunidad al maestro Hermosillo, pero tres carambolas lo ponen en 18 carambolas contra 19 del maestro que se encuentra en el tiro en estos momentos, Félix Bautista. Vamos a ver ese tiro de pasebola que va a realizar. Qué bien lo ejecuta. Excelente el tiro por parte del maestro Félix Bautista. Y ahora vamos a ver si logra tomar el tanto de bola necesario, muy, muy fina que tiene que ser. Y sí, la logra agarrar perfectamente bien. Y son dos carambolas en serie para el maestro Félix Bautista. John Jairo dice saludos desde Guatape, allá en Antioquia, Colombia. Le mandamos a John Jairo un fuerte abrazo hasta allá, hasta ese precioso lugar que es Guatape, en Antioquia. Es allá donde está la piedra de Guatapé, ¿verdad, John Jairo? Ah, muchas gracias. Gracias, John Jairo, por el dato. Y bueno, estás en un lugar excelente, precioso. Y desde aquí, desde Club Cid Villarín, la Catedral del Villar, aquí en el Centro Histórico de la Ciudad de México, te mandamos un fuerte abrazo. Te recuerdo que no te pierdas las partidas, John Jairo. Vamos a estar transmitiendo la Copa Villar Online aquí desde este recinto villarístico, que es Club Cid Villarín, donde se realizará del 9 al 15 de septiembre la cuarta Copa Villar Online. Donde sin duda, amigas, amigos, contaremos con importantes deportistas de otros países, de Colombia, de Ecuador, de Estados Unidos, en esa copa que se ha vuelto de verdad una importante forma de organización, forma de unidad villarística que logra atraer a grandes jugadores. Entonces los esperamos. Vemos el tiro ahí, creo que fue un... se le va la posibilidad. El marcador en estos momentos, amigas, amigos, cuatro carambolas lo ponen en 22 carambolas para Hermosillo, 21 para quien se encuentra en el tiro, el maestro Félix Bautista. Ah, John Jairo dice, gracias, vamos para la Feria de las Flores. No creo que vayamos a ir a la Feria de las Flores, John Jairo. Habíamos aquí con Carlos platicado para ir. Habíamos acordado, Carlos acaba de regresar, apenas el domingo regresó. Entonces, habíamos acordado para ir a la... al torneo del parque, que también es la fiesta patronal. Entonces estábamos en esa posibilidad de ir allá al parque, que está muy cerca de Medellín, por cierto, porque esta fecha vamos a tener quienes gusten seguirnos, amigas, amigos, en estas transmisiones, vamos a estar en Manzanillo aquí los días. Es del 15 al 19 en Manzanillo, donde habrá un torneo importante, amigas, amigos, y espero que ustedes... Del 15, al 18 de agosto, donde va a haber una bolsa de 30 mil pesos, amigas, amigos, esperando... Es un torneo abierto, ¿verdad? En el billar, bola billar.
la bola billar, ahí vamos a estar, amigas, amigos. Y es abierto el torneo. Y deberían de preguntar quienes gusten todavía ir allá a Manzanillo, que va a ser del 15 al 19. Sí, es del 15 al 19, ¿verdad? 15 al 18, perdón, yo estoy equivocado. 15 al 18 de agosto, pues quien guste participar en ese evento, pues trate todavía de contactar ahí con los de la bola billar para que se puedan inscribir, amigas, amigos, en ese torneo allá en Manzanillo. Hermilo Lira, buenas noches, hermano Antonio. Saludos a todos en Villar Online. Gracias por sus excelentes transmisiones. Gracias, Hermilo Lira. De verdad, y te hago la invitación para que nos acompañes del 9 al 15 de agosto aquí en Club Cid Villarín, donde vamos a tener la cuarta Copa Villar Online. Fuerte abrazo, Hermilo. John Jairo, sí, Toñito, es Envigado. En Envigado. Sí, John Jairo, ahí estamos pensando que vamos a ese torneo, que la verdad yo no he ido, pero sí me interesaría ir por conocer, me interesaría más ir al del parque. Sí, allá en Envigado. Miren qué bonito jalón por parte del maestro Hermosillo, qué bonito tiro, amigas, amigos. Y bueno, en un momento más les voy a actualizar el marcador. 24 iguales en este momento con esas dos carambolas que lleva el maestro Hermosillo. 24-24, amigas, amigos, les recordamos, están a 32 carambolas ambos maestros y están por el pase. El que pierda está fuera de la contienda, amigas, amigos. Vemos ahí al maestro Hermosillo en ese tiro. Miren, qué buen intento de recorte, pero desafortunadamente se queda muy corto. Y bueno, vamos a ver nuevamente al maestro Félix Bautista, el destripador de Naucalpan. Miren qué bonita realización en ese tiro de corrida por parte del maestro Félix Bautista, y una excelente carambola. Muy buena carambola realiza en ese tiro de corrida. Y se le va esta posibilidad al maestro Félix Bautista. Hizo un muy buen tiro, de verdad, hizo un muy buen tiro. Desafortunadamente, pues, se le va esa posibilidad. Sí, John Jairo, fíjate que es un torneo que también logra, el del torneo del parque también logra conjuntar a todos los mejores jugadores y también muchos jugadores de México, no como el de las flores, porque el de las flores logra aglutinar más, pero también aglutina muchos jugadores y sobre todo a los mejores de allá de Colombia, que les queda también ese lugar para ir a jugar. Entonces, pues, grandes partidas sin duda que vamos a tener oportunidad de ver allá en el torneo del parque. Corre. Muy buena carambola por parte del maestro Hermosillo. Déjame no echar una firma antes de que te vayas, ¿no? Tantito lo que comí. ¿Lo apagaste? No, está bien. Bueno, amigos, 25-25. Buena cierre de partida. Y se le va a Hermosillo. Qué carambola acaba de dejar de ir Hermosillo. El que pierda queda fuera de la competencia, amigos. Importante. Vemos a Félix. En el primero Félix le ganó. Ay, se le va Félix. Félix le ganó 32-19. 32-19 había dejado a Hermosillo, pero esto no es lo mismo que el otro. Hermilo Lira, saludos, amigos. En Envigado, sí, en Envigado, o sea, es el del parque. Ahorita viene Toñito
Ahí tan bien están todos los elite de Colombia. Vamos a ver, porque creo que el del parque lo van a recorrer. Y si es así, sí vamos a Colombia, pero por lo pronto tenemos un compromiso aquí en Manzanillo. Gran torneo y una de las mejores playas en México, allí en Manzanillo. Vemos a Hermosillo y viene corto, amigos. Sí, se queda corto, pero queda en buena posición. Miren cómo va a quedar el maestro Félix Aceduna. Hermosillo se va 26 a 25. O sea, que tira. Oh, se va un tiro largo. Largo, con toda la contra. Le mete el maestro Félix. Cero para Félix. Carlos Leonel Montaño, saludos, amigo. Nuevamente estamos ya al aire con Villar Online. Les habíamos comentado que no estábamos transmitiendo porque andaba en unas vacaciones allá por Colombia. Miren qué buena carambola, carambolón. Carambolón para el maestro Hermosillo, el zurdo de oro. Como decía el maestro Sergio La Madrid, el del bellocinio de oro. Y rápidamente otra jugada buena de plus, y le mete dos carambolas. Y ahora esto se pone 28 para el maestro Hermosillo, 25 para el estripador. Y qué bien la tomó. Y carambola, le metió tripas de gato. Como dicen aquí, tripas de gato. Un amigo lleva 3 y 26, 29, 25. Y ahora Félix, que creo que Hermosillo tenía mucho tiempo que no le ganaba. Creo que Hermosillo está por la revancha. Bien, amigas, amigos, pues regresamos de una pequeña escala técnica para continuar narrando esta partida que estamos presenciando entre el maestro Daniel Hermosillo, que vemos ese tiro y se le va a ir por muy poco, pero se le va. Pero tres carambolas y las lo ponen en 29 carambolas contra 25. Les recordamos que este encuentro es a 32 carambolas por ambos maestros. Carlos Leonel Montaño, buenas noches, maestro. Te mandamos un fuerte abrazo, Carlos Leonel Montaño. Gracias por estar aquí en la señal de Villar Online de Carlos Elías, quien, bueno, ya acaba de regresar hace poquito de Colombia. Este joven que nada más ha andado de vago todo el tiempo ahorita en estos días y ya regresó. Les recordamos también, amigas, amigos, que probablemente el jueves vamos a tener aquí en Club Cid Villarín, ni más ni menos que al tercer lugar de la Copa del Mundo, quien la ganó allá en Bogotá, Colombia, el maestro Robinson Morales nos va a acompañar por acá. Entonces, pues espero, amigas, amigos, que nos acompañen para ver si realiza alguna partida aquí Robinson Morales, aquí en su casa, Club Cid Villarín, y que ustedes, amigas, amigos, nos acompañen. Bueno, estamos viendo que ya está tirando la buena el maestro Hermosillo. Está tirando la buena. Y 32. Yo creo que está quejando de que pudo haber sido ese. Y la carambola es muy buena. Y bueno, gana con esta partida, gana Hermosillo. Y bueno, está fuera de la competencia el maestro Félix Bautista. Y bueno, 32-25, amigas. Está discutiendo que si pudo haber sido taco, pero pues en su momento, la verdad es que, amigas, amigos, quienes estamos fuera no podemos comentar esas cuestiones. Ellos tienen que resolverlo. 32-25. Amigas, amigos, en un momento más continuamos. Gracias a todos quienes, bueno, estuvieron aquí acompañándonos en esta formidable partida. Aquí desde Club Cid Villarín, ¿le ganaron a quién? Le ganaron a Félix Bautista, el destripador de Naucalpan. Está fuera de la competencia, amigas, amigos. Gracias.